Una sola dosis de la vacuna AstraZeneca podría ser suficiente. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando y respondiendo una pregunta que nos han hecho repetidamente. ¿Será que con una sola dosis de la vacuna AstraZeneca podría ser suficiente? Vamos a explicarlo. La vacuna AstraZeneca y Universidad de Oxford del Reino Unido ha surgido como una vacuna que hoy tiene contempladas dos dosis sugeridas en su ficha técnica. Sin embargo, esta pregunta es lógica porque esta vacuna nació con la posibilidad de que fuera de una sola dosis. Recordamos que hasta la primera fase del desarrollo de esta vacuna se contemplaba ante una inmunidad alta la posibilidad de que fuera de una sola dosis. Con la primera dosis, en los primeros estudios se advirtió que se podría estar alcanzando una inmunidad del 76%. Es lógico pensar que con una, con una inmunidad tan alta, pues quedarnos con una sola dosis podría ser suficiente. Sin embargo, a partir de allí y a partir del surgimiento de nuevas variantes del virus, el desarrollo de la segunda fase y tercera fase aconsejó las dos dosis de la vacuna. Sin embargo, recientemente ha aparecido el temor de aplicar dos dosis de AstraZeneca, sobre todo en mujeres y, sobre todo, en menores de 55 a 60 años, por la posibilidad, aunque muy remota, muy rara, de formación de coágulos. La pregunta obvia es, ¿será que con una sola dosis aplicada es suficiente? Bueno, nuevos estudios en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil nos dicen que la vacuna AstraZeneca frente a la variante Delta, la inmunidad que se consigue con la primera dosis es solo del 33%. Eso nos haría pensar que una sola dosis de la vacuna AstraZeneca y Universidad de Oxford hoy por hoy es insuficiente, sobre todo con la entrada en vigencia de variantes como la Delta, Delta Plus, e incluso con variantes como la Epsilon surgida inicialmente o reconocida inicialmente en California en Estados Unidos. Por eso parece haber un consenso a nivel mundial. Una sola dosis de AstraZeneca parece ya hoy en día absolutamente insuficiente. Y lo recomendable hasta hoy sería aplicar al menos dos dosis. Y es muy probable que en próximos días, semanas o meses nos vayan a recomendar incluso tres dosis de AstraZeneca. Eso todavía se está evaluando. Todavía no hay conclusiones de la necesidad de esa tercera dosis, pero es probable que en algún momento se plantee. La posibilidad mayor de esa tercera dosis está dada en la llegada de nuevas variantes, cepas, mutaciones del virus que podrían aconsejarla. Una sola dosis de AstraZeneca hoy, en presencia de variantes como la Delta y Delta Plus, no es suficiente. Necesitamos dos dosis y estamos abiertos a la posibilidad de que se requiera tres dosis de esa vacuna. Eso todavía no ha sido considerado, todavía no es posible, pero está en las posibilidades. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Nuestro objetivo del canal sigue siendo igual, cuidar la salud de cada uno con vacunas y sin vacunas cuidar la salud del otro que tenemos cerca, que es responsabilidad de todos. Y cuidarnos todos es una responsabilidad de grupo, de comunidad. Y todos también deberíamos dirigirnos a cuidar el planeta Tierra. Nos vemos en un nuevo video.